vamos a conocer a Aurora, la historia de Aurora y también a recibir a su mamá, Cecilia Nazari. Gracias por estar con nosotras, bienvenidas las dos. Placer enorme, ¿eh? Gracias por recibirla. Hola, ¿nos escuchás? Hola, Cecilia. Sí, ahora se escucha bien. Sí. Perfecto, bueno, sí. Bienvenidas a ambas. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo se encuentra Aurora hoy para... Primero, ¿cómo es la historia de Aurora? Es una niña hoy por hoy que tiene 6 añitos. Contanos cómo ha sido esta enfermedad que todavía no tiene un diagnóstico y justamente es de lo que vamos a estar hablando. Bueno, ella empezó a tener síntomas de esta enfermedad en realidad cuando era muy chiquita, tenía 4 o 5 meses, empezó con un leve retraso motor, le costaba sostener la cabeza, le costaba sentarse. Eso incluso son cosas que ya las empezó a hacer con fisioterapia. Y bueno, después se empezó a agravar, vinieron las internaciones en CTI, vino el trastorno deglutorio que tiene, un montón de síntomas que lo fue desarrollando con el tiempo. Bueno, a los 2 años la tuvieron que operar de la columna, tenía un quiste aracnoideo comprimiéndole la médula. Después la tuvieron que reintervenir, y bueno, y después desde ahí ya arrancó todo. Uh-huh. Cecilia, hace 4 años que están intentando buscar un diagnóstico. ¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Por qué no se encuentra aquí en Uruguay? ¿Por qué tienen que ir a buscarlo a otro país? Bueno, acá en Uruguay ella es paciente del CASMU y del equipo de enfermedades raras de CRENADESER, que la han atendido siempre bárbaro y se ha hecho todo lo que ha estado al alcance acá en Uruguay. Se le han hecho un montón de estudios genéticos, se le han hecho estudios imagenológicos, todo lo que había en Uruguay como para poder hacerle. Sí, eso sos vos, Aurora. ¿Por qué es importante llegar a Cuba? Justamente para encaminar... Bueno, es importante llegar a Cuba porque los tratamientos que tienen en este lugar al que nosotros vamos a viajar son tratamientos de restauración neurológica, o sea que la idea es, primero que nada, buscar el diagnóstico. Ella, una vez que ingresa al Centro Internacional de Restauración Neurológica, que es el CIREN, que está en La Habana, ingresa a un programa de diagnóstico que van en planes de 7 días, y bueno, una vez teniendo ese diagnóstico, ella ingresaría a los planes de rehabilitación, que son ciclos de 28 días. Bueno, la importancia es que son excelentes realmente los planes que nos están ofreciendo allá en Cuba. ¿Y tenés idea cuánto sale ese tratamiento? Sí, el costo asciende a los $30,000, puede ser más, puede ser menos, porque siempre estamos hablando de que los ciclos duran 28 días y no hay certeza de cuántos ciclos puede llegar. Claro, se estima que sean 3 meses, pero puede ser más o puede ser menos. Uh-huh. Ojalá que sea menos, pero bueno, eso se va a ver una vez estando allá. Total. Cecilia, ¿cuánto le puede cambiar a ella la calidad de vida lograr llegar a Cuba y hacer este tratamiento? Básicamente todo, porque arrancar teniendo un diagnóstico en este momento es todo. Estamos hace 4 años buscándolo. Y bueno, entonces claro, al no saber qué es lo que tiene Aurora, no hay un tratamiento específico, como que se hace todo muy sobre la marcha. Digo, bueno, ella tiene las terapias normales, digo, bueno, fisioterapia, reeducación fonoaudiológica para el trastorno deglutorio que tiene, pero no hay nada específico orientado a lo que ella tiene, porque no saben qué es lo que tiene. Claro. En pantalla están apareciendo las formas de colaborar. Sí, ahí yo veo todo, sí. Una cuenta en Brow, en el Brow, en pesos, en dólares, y también un colectivo en Hábitat llamado Todos por Aurora. Vos decías hace un ratito que la fisioterapia la ha ayudado mucho, ¿no? ¿Cómo está en este momento, hoy día, al respecto justamente de su capacidad en motora? Bueno, en este momento puntual, que está mediante la pandemia, se ha complicado mucho porque todo lo que son terapias se ha visto muy, muy suspendido. Esto no estoy hablando de ningún lugar en particular, ha pasado en todas partes. En la situación general. Claro, entonces, bueno, eso genera retrocesos, no solamente en Aurora, sino conocemos otros casos de niños con discapacidades motrices que también han tenido retrocesos por la falta de terapias, y bueno, eso ha sido un poco también el caso de Aurora. Uh-huh. Cecilia, ¿cómo viene respondiendo la gente a la campaña Todos por Aurora? ¿Ustedes ven que hay apoyo de las personas?
Sí, el apoyo es tremendo, no solo desde la parte económica, que en este momento ya nos están faltando nada más que $7,500. Hace poco faltaban 10, hoy faltan 7,500, porque en este fin de semana y estos días se juntó esa plata. Y el cariño de la gente, la verdad que es increíble. La gente ha respondido con mucho amor hacia Aurora, así que nada, agradecerles eso. Impecable. Bien, es un esfuercito más y la meta está ahí. Un beso enorme para Aurora que se mira ahí en la pantalla. Y dice, soy yo. Hermosa. Te mandamos un beso grande, Ceci, un beso para Aurora. Muchas gracias por el espacio y bueno, vamos a llegar dentro de poco. Por supuesto que sí, sin lugar a ninguna duda. Muchísimas gracias por este contacto. Beso grande, Aurora. Ahí está. Como decíamos hoy, las cuentas en Brow, que si de repente no las pudieron captar, van a estar en nuestro Instagram y también en nuestra página. Pero fundamentalmente, todos por Aurora en Hábitat. Siempre vamos a pagar una factura. Bueno, vemos ahí todo por Aurora. Es una linda forma de colaborar para que se sepa realmente qué es lo que tiene y se pueda seguir por ese camino. Es lo principal, ¿no? Para poder atacar a un problema, tenemos que saber cuál es el problema. Así que, por favor, un esfuercito más. Estamos ahí. Sí, ya estamos ahí. Hacemos la última.